Rise from your grave. Muy buenas, youtubero en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Corrioso y esta semana te traigo la puñetera mierda, la sensación de que te han cogido un testículo y te lo han rotado 360 grados, así. Como os he dicho, la puñetera mierda del año 1982 de Century Electronic, este logger, que no viene a ser ni más ni menos que otro, el enésimo hack del Donkey Kong, y que salió un año después, el Donkey Kong, que es del 81, si no recuerdo mal, y que ya tengo subido al canal, es una de mis primeras partidas, seguramente en la descripción o en las tarjetas, si queréis ir a ver el original y os queréis ahorrar el mal trago de esto, lo tendréis, ya os digo, para que echéis un vistazo a la partidita, no es una gran cosa, y esta tampoco. Pero a fin de cuentas le doy una vuelta, seguramente no lo volveré a tocar en un palo. Y bueno, pues aquí queda para la posteridad, para que, como he dicho siempre, que los feos también tienen derecho a follar. Y bueno, ¿cuál es el argumento de este logger? Que innova con respecto a su versión original, al original de Nintendo. Pues que aquí en vez de rescatar una chica, resulta que lo veréis ahora en la demo, esto que sale ahora aquí, ¿veis? Está ahí un leñador, que viene un pájaro y le roba el hacha, que luego veis que el pájaro es muchísimo más grande. Y el juego, al igual que el Donkey Kong, la versión japonesa, darle una vuelta, vienen a ser cuatro fases. Bien, antes de ponernos en materia, voy a ver si consigo sacarme aquí de la chori esta que tengo yo para contabilizarme, para ver los juegos que ya tengo en el canal. Vamos a ver qué juegos salieron, ¿vale? Concretamente en el año 1982. Aparte de este logger, para que nos situemos y veréis aún mejor la calidad que tiene el juego este. De Irem salió el Moon Patrol. De Nichimutsu salió el Radical Radial. De Nintendo, el Donkey Kong Jr. y el Popeye, tanto en su versión arcade como en su versión de NES. Luego Sega sacó el Monster Bash, el juego ese que había que matar cogiendo una espada a matar a ciertos monstruos. De Shoei el Sky Army. De SNK tenemos dos juegos, tenemos el Lasso y el Pioneer Ballum. De Taito tenemos cuatro juegos, ¿vale? Uno es, digamos que realmente son dos, pero bueno, el Dogman. Y luego tenemos la trilogía del Jungle Hunt, el Jungle King y el Pirate Pit, tres versiones diferentes del juego. Y luego de Tonga Electronic, dos juegos que ya son un meme para los parias, que son el Pirate Treasure y el Leprechaun. Bien, dicho esto, vamos por faena, que el vídeo no va a ser muy largo, gracias a Dios, no os voy a dar mucho por el saco. Hemos tenido hace dos semanas o tres, tuvimos un juego muy largo, estuve divagando y todo. Luego hemos tenido, creo que es un arcade, tuvimos un par de arcades, uno cortito y otro, si no recuerdo, Valderucha. Ahora no me sé ubicar, tenía que mirar con el chuletoide, pero bueno, da lo mismo. Vamos por faena, porque estoy un poco así, estoy alterado, porque quiero avanzarme más cosas, quiero avanzarme hoy, cuando lo estoy comentando, a ver si consigo incluso hacer más de un vídeo, así que, bueno, lo dicho. Eso, los tres últimos juegos fueron el Vicious Cycle, que es un arcade, luego el Siege of Rage, que es donde divague, y el Big True de Data East.
Y pues voy a traer seguramente vendrán un par o tres de jueguecitos cortitos. Es lo que les tocaba. Aquí hemos puesto ya el crédito. Y voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona este logger. Bien, al igual que tiene los controles el Donkey Kong, aquí dice que puedes apretar el botón de disparo para leer las instrucciones, cosa que encuentro innecesaria. Yo personalmente la encuentro muy innecesaria. Y decir que el juego tiene un mando de 8 direcciones y 2 botones, aunque realmente solo usamos uno, que es el botón de saltar, el otro sinceramente no sé para qué sirve. Y arrancamos, ¿vale? Aquí volvemos a ver la escenita en la que el pájaro nos roba el hacha y vamos a empezar la primera fase, la súper conocida fase de las escaleras. Como veis aquí el objetivo es subir hasta arriba. El juego, darle una vuelta, no es complicado cuando tienes en cuenta un cierto truco, porque cuando empiezas a jugar este juego es incontrolable. Y es porque cuesta muchísimo, muchísimo. Además de que veis que el muñeco va súper espeso, va súper lento, súper espeso. Aparte, para subir las escaleras tienes que pillar el píxel perfecto, ¿vale? Digamos, el punto perfecto para conseguir. Aquí ya, como veis, sin sudar hemos subido la escalera. No es un juego que relativamente me haya dado muchos intentos. Es el Donkey Kong, que es un juego que realmente, cuando ya conoces el juego original, es ponerte un poco al día para hacerte las fases. Te pueden costar 5 o 6 partidas ponerte a sitio para darle una vuelta. Hablando de la versión japonesa, ¿ves? Aquí ya tenemos la segunda pantalla. Y el truquete es ni más ni menos que cuando vais avanzando, no avancéis apretando directamente izquierda o derecha, sino diagonal. Derecha arriba o izquierda arriba, depende hacia dónde os desplacéis. Eso hará que el muñeco, este leñador tan simpaticote, el primo retrasado del pueblo de Mario, pues coja y automáticamente cuando llegue una escalera suba. Entonces tú vas moviéndote, por ejemplo, hacia la izquierda, y cuando ves que te acercas a la escalera que quieres, subes un poco el control para que sea una diagonal, y entonces te consigues coger la escalera enseguida. Entonces, cuando pillas un poquito ese patrón, siendo una mierda de juego, que es una mierda de juego, pues es relativamente sencillo coger las mecánicas para subir, ¿vale? Y aquí es donde voy a perder prácticamente todas las vidas, me lo voy a pasar con la última vida, pero es que no quería hacer otro intento para mejorarla. Y es que aquí hay dos cosas que cantan a la legua, y una es que, así como en el juego original eran unas llamas que iban saltando, y tú cuando rompías esos remaches que aquí son azules, digamos que el enemigo no podía pasar, aquí los barriles pasan sin problema ninguno. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora, como veis, ¿vale? Ha desaparecido uno por la derecha, pero como veis, el juego siempre te mantiene, no puedes sacar más de tres barriles. Voy a hacer, ya os digo, el canelo, creo que fue la primera vez que me llegué a esta fase. Y tenéis que tener en cuenta eso, de que mientras estén los tres barriles en pantalla, él no te va a lanzar ninguno. O sea, que es esquivarlos, ponerte en zona segura. Aquí es más arriesgado, como veis aquí he intentado como lo hacía en el original, o sea, limpiando prácticamente piso por piso. Y ahora, a falta de un remache, como veis aquí me quedo arrinconado porque el barril tiene que bajar o puede desaparecer por la izquierda, pero bueno, me ha pillado. Y ahora entonces voy a intentar otra estrategia, que es ir desde arriba hacia abajo. Dejar que salgan los tres barriles, limpiar los dos superiores. Hombre, si pillo alguno por el camino como ahora, limpiarlo, pero mi objetivo es llegar arriba y limpiar los dos superiores. Como veis ahora, al estar los tres barriles, no hay problema. ¿Veis? No sale ninguno más. Ahora que ha desaparecido uno porque caen por izquierda o por la derecha, entonces sí que regenera otro. Pero mientras hayan tres en pantalla, no hay ningún problema porque no va a sacar más. Como habéis visto, me he caído del nivel. Pues os digo, el control es bastante duro, bastante malo, pero el gran problema, que es las escaleras, se supera como os he explicado, ¿vale? Caminando en diagonal para conseguir enganchar la escalera cuando pases. Y ahora lo vuelvo a hacer, pero lo vuelvo a intentar por la derecha. Vale, quito ese remache, me bajo. Esta vida también la voy a perder. Como os he dicho, no es una partida excesivamente buena. Podría ir a haber buscado el no miss, pero ya os digo, si lo probáis ya veréis que no lo vale, ¿vale? Con darle el loot me doy con un canto en los dientes.
Es más, el amigo Nano sabe que alguna vez que otra se lo he pedido cuando he hecho algún directo y parece que me lo rehuye. No sé si lo tiene terminado. Mira, y aquí me caigo por el hueco. Vale, he saltado el barril, en vez de saltar en el sitio, pues he saltado hacia adelante y me lo he comido. Y ahora es cuando va a caer el loop. Que como veis, el vídeo no es muy largo, lo que es el vídeo en sí, sin la intro y la outro, son 12 minutos, llega a 12 minutos y medio. Y ahora sí, ya os digo que para jugarlo se te hace largo, la verdad. Yo, así como había un hack, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, que tengo el 1 y el 2, que son el mismo juego, prácticamente. No me acuerdo. También, si me acuerdo, os lo pondré en la descripción, seguramente. Que son otros clones del Donkey Kong. Aquí me la estoy jugando, porque si el barril llega a bajar por la escalera, me lo como. Y hubiese tenido que echar otra partida, pero como veis, me ha dejado. Y ahora aquí abajo, con las plataformas ahí, con todo el cuidado del mundo. Aquí por si pasaba el barril, ¿veis? Aquí con todo el cuidado del mundo bajando ya. Casi que es mejor bajar por las centrales, pero bueno. Y lo dicho, pues veis, aquí está bajando por la escalera. Y aquí conseguimos cargarnos el pájaro. Fijaros ahí, pedazo de animación, que lo hemos matado. Y empezamos lo que sería la segunda vuelta, ¿vale? Aquí, como veis, aquí salen más barriles. Y también tira los típicos verdes en diagonal. Y ahora, pues al primer zurdagazo que me pegue, me voy fuera. Pues esto, gente, una partidita, un juego que personalmente me planteé terminarlo porque lo vi, lo intenté una vez y ya dije, wow, esto es una puñetera mierda, pero un día de estas noches aquí entre semana se me ocurrió, mira aquí, fijaros, esperando los barriles me saca una especie de hoja o un pajarito verde, lo que sea, y me tira, pues lo dicho, y le estuve dando unos tientos. En cuanto pillé el truquito para poder subir bien las escaleras, me lo terminé. Y bueno, otro juego pasado, estamos con el Revolver. No es precisamente un juego del que me pueda sentir orgulloso, pero a fin de cuentas realmente es una vuelta al juego y para mí un credit clear. Y enseñar este pedazo de truñaco, que como veis no me he preocupado ni en quitar de lo que es el bezel este de detrás, de que se ve lo del mame, de quitar la parte verde que se la podía quitar, es que quiero que quede cutre hasta eso. no está, digamos, podía haberlo rectificado y digo, paso, digo, es que no se merece ya más ni en edición más. Y bueno, gente, perdona la tos, sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene con un juego que seguro, seguro, seguro que es mejor que este. Bueno, amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.